Ok, entonces hemos estado ya hablando de conjuntos y definimos un conjunto como conjunto. Ya, verificar los apuntes. ¿Un qué? Son vamos a poner más que cosas, porque eso habla de que se refiere a, casi siempre a materiales, a cosas, a objetos materiales. Vamos a mejor a utilizar el concepto de entes. Ente, un ente es cualquiera. No tiene por qué ser una cosa, no tiene por qué ser un objeto material. Pueden ser ideas, las cuales son inmateriales. Pueden ser emociones, las cuales son inmateriales. Pueden ser acciones, las cuales son inmateriales. Pueden ser fotones, los cuales son inmateriales. Es energía. Sin materia. Entonces, entes, más que con, entes que comparten características. O propiedades. Comparten algo. Lo vimos, como ejemplos la sesión pasada, la clasificación taxonómica de los seres vivos. Vimos dos ejemplos, una la cucaracha de Madagascar y el león. Desafortunadamente no hay más que una especie ya, antes había más especies, que era pantera león, ¿no? Pantera león. Bien. Afortunadamente, en el siglo XIX, escrito con números indios, no sé por qué es muy común que lo pongamos así, números romanos. Está por celebrarse la Semana de la Biología. ¿Sí? Ya me llegó una invitación, de hecho, por parte de nuestros compañeros, el jefe del Departamento de Biología, donde dice que es la 19ª Semana de Biología. Semana de la Biología, Semana de la Biología, le escribieron así, con números romanos. Pero ahí dice 19, no 19ª. Otro sería el número 19. Este es el número 19, este es el número árabe, pero indio, el número 19 romano. Decimonovena, necesariamente tendría que ser así, ¿no? Decimonovena. Este es un número romano. Este es un número indio. Este es un número indio ordinal. Me está indicando orden. Me está dando información sobre orden. ¿En qué posición está respecto a otros números? Respecto al anterior, que sería la 18ª, y respecto a la subsecuente, que sería la 20ª. Entonces, hay diferentes tipos de números. Son entes que comparten características. ¿Qué característica tienen común? Son números. Son iguales. Comparten la magnitud del número, 19. Pero, ¿qué no comparten entre ellos?
La grafía. La grafía, la representación gráfica, que sería, bueno, el número indio de arriba, porque el número indio de abajo comparte la grafía digital, es decir, de los números, los dígitos. Pero no comparte en el sentido de que el ordinal tiene un carácter más que es alfabético. El número indio solo no. El número romano, diríamos que estaría, sería distinto a estos dos en ese sentido. Pero es igual o comparte con el número indio el hecho de que no da posición, no da orden. El número romano, 19, en ese sentido, en esa característica es igual al número indio 19. Entonces pueden compartir algunas características, pero no otras. ¿Cómo organizamos todo esto? Es decir, lo que aproximadamente en el siglo XIX, por eso voy a poner la letra S, punto, es lo que considero el siglo XIX. Georg Cantor planteó la teoría de conjuntos como el marco conceptual para explicar la organización de cosas, en particular números, o en particular ideas matemáticas, básicamente. Una de las primeras aplicaciones de la teoría de conjuntos fue la organización del conocimiento numérico. O sea, la teoría numérica de conjuntos, la explicación de los números con base en el concepto de conjuntos. Entes, en este caso, números que comparten características, algunas, y son distintos o se distinguen en otras características. Pero la teoría de conjuntos, afortunadamente, no solamente sirve para eso, no solamente sirve para organizar el conocimiento de números. Esto fue alrededor de la década de 1870, o sea, a finales del siglo XIX. Vamos a ver un poco más adelante las características específicas de la teoría de conjuntos de Cantor para organizar los números, la cual establece todo un sistema de nomenclatura de organización de, de los conjuntos y una justificación lógica. Por eso es que a esta teoría de conjuntos se le llama la teoría axiomática de conjuntos. Pero el concepto de conjunto como entes que comparten características incluso va más allá. Tiene cierto significado coloquial en la vida cotidiana, en la vida de la gente común, aunque no sepa matemáticas. La palabra conjunto la usamos no solamente en matemáticas. ¿En qué otro tipo de actividades humanas la usamos? Conjunto. ¿Música? Música, conjunto musical. ¿Qué es un conjunto musical? Es un grupo de entes, llámense músicos, que comparten qué características. Hacen música juntos. O dicen que hacen música, eso ya es materia de otra discusión. A diferencia de otras personas que también hacen música, pero solos. Es no serían un conjunto porque no son varios entes que comparten características. Es alguien solito que está haciendo música o dice que hace música, y entonces sí no sería un conjunto, ¿no? ¿O sí? Dentro del si esto lo llevamos a la teoría de conjuntos, podríamos afirmar que sí, puede haber un conjunto de un músico haciendo música. Entonces, tenemos que comenzar por definir entonces qué carambas es un conjunto. ¿Cómo es un conjunto? Damos una definición gramatical que es, un conjunto es un grupo de entes que comparten cosas. O sea, son entes que comparten cosas, son conjuntos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, afortunadamente,
si bien Cantor estableció un sistema para describir y registrar lo que son los conjuntos y poder compartir ese conocimiento, hubo otros matemáticos principalmente que lo hicieron no con un lenguaje alfanumérico, no con una notación alfanumérica, simbólica a través de símbolos, fue lo que hizo Cantor, símbolos de letras y números, sino de manera gráfica a través de dibujos. Dios, a lo que llamamos... ¿Diagramas de Venn? ¿A dónde voy? No voy. Este, que ven, no. Y además cuando ven de venir, ¿no? Lo podemos hacer entonces la representación de esos entes a partir de diagramas. O sea, diagramas, dibujos, diagramas. Y hay varias formas de hacerlo. Uno de esos matemáticos en el siglo XIX hizo representaciones gráficas de conjuntos fue precisamente Charles Ludwig Dodgson. Sí, ya hablamos de él, ¿no? ¿Recuerdan quién era? Vean en sus dispositivos conectados, recuerden, rápidamente. Publiqué el tema de la sesión de hoy. La sesión de hoy es, ¿cuál es el tema de la sesión de hoy? El tema de la sesión de hoy es notación gráfica de conjuntos. ¿Sí? Estamos hoy es 23 de enero, cuarta sesión, segunda semana. Y es la notación gráfica de conjuntos. Y lo puse en el Twitter y en Facebook. ¿Qué puse? No un gato. No cualquier gato. No, el gato de Alicia era otro. ¿Por qué Alicia se mete al hoyo? ¿Y quién estaba con ella? Era un gato. El gato de Alicia se queda afuera. No entra al país de las maravillas o no se va atrás del espejo. Lo que escribió Charles Ludwig Dodgson, también conocido, also known as Lewis Carroll, ¿sí? Escribió varios cuentos que originalmente le narró a las hijas de un amigo. Carroll es con doble L. Sí, con doble L. Carroll es con doble L. Lewis Carroll, autor de Detrás del Espejo, Alice en el País de las Maravillas, ¿sí? Alice in Wonderland, Across the Mirror, es el otro. Y hay otro, siempre se me olvida el tercer cuento. Dice. Bien. El gato más conocido no es el gato de Alicia, es el gato no, tampoco es el gato de Schrödinger, no, ese es otro. El gato de Cheshire Cat, que es el que al que Alicia le pregunta a dónde ir cuando Alicia está perdida. ¿Y qué le contesta el gato? Depende a dónde quieras llegar. ¿Cómo voy a...? ¿Qué camino debo tomar? Le pregunta, dice, pues ve a dónde quieras ir. Y a donde nosotros queremos ir es a entender qué carajo es la teoría de conjuntos y para qué nos sirve.
Entonces, una de las mejores maneras de poder entender para qué nos sirve la teoría de conjuntos y hacerle caso al de tu gato, fue por eso que lo, fue por dos motivos que puse la, esa imagen en el grupo de Facebook y en la cuenta de Twitter. La primera, es una novela, un cuento escrito por un matemático. La segunda, en el cuento nos dice que para poder tomar un camino necesitamos saber a dónde queremos llegar. Y a dónde queremos llegar es a saber para qué nos sirve la teoría de conjuntos. Y para eso tenemos que entonces que tomar en cuenta que Luis Carroll, siendo matemático, también fue un teórico de la teoría de conjuntos. Busquen en sus dispositivos diagramas de Carroll. No de Dodgson, de Carroll. O Carroll Diagrams, en inglés, porque él era inglés, era británico. ¿Sí? ¿Ya encontraron los diagramas de Carroll? Y si no, ya, pero ya encontré al gato. Pues. ¿Ya encontraste algo? ¿Sí? ¿Qué encontraste? Es un cuadrante. Son diagramas cuadrados. ¿Cuadrón? ¿Han visto algo así? ¿De ese estilo? Casualmente es con lo que más trabajamos. Cuando estamos, por ejemplo, en biología o en química, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tenemos datos, números, por ejemplo, de lo que hemos muestreado o registro de cosas que hemos muestreado, hacemos tablas. Las tablas son un tipo de diagramas en los que podemos colocar cosas que tienen características y que comparten características. Incluso a estas le llamamos, a estas le llamamos tanto tablas. Tablas de datos, pero cuando tienen aquí, por ejemplo, números y que se cruzan, también le llamamos matrices. Entonces, estas tablas de datos o matrices siguen las ideas que planteó originalmente. En algunos casos Charles Dodgson, para organizar, en este caso, números. Como matemático que era, le interesaban a él los números. No todos los matemáticos les interesan los números. De hecho, hay matemática que no usan números. Por ejemplo, el cálculo árabe, mejor conocido como algebra o álgebra, ¿sí?, permite encontrar relaciones entre cosas, pueden ser cantidades, sin tener que representarlos con números. Hacemos, escribimos ecuaciones en álgebra con letras, x y z, donde x es una, son números, y son números, z son números, y encontramos relaciones entre ellos. Ya después podemos meterle números a las representaciones alfabéticas de las ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, podemos decir, aquí tenemos datos de X, acá tenemos datos de Y, y encontramos relaciones entre ellos. X y Y. X1, Y1. X1, Y2. X2, Y1. X2. X2, Y2. O podemos hacer agrupar, aquí estaríamos agrupando X, lo que sea, esa X, cantidades pueden ser, características pueden ser, los objetos, Y1, Y2. O podemos hacer caracterizaciones, por ejemplo, de números, números nones,
pares y podemos agruparlos en dos categorías. 1, 3, 5, 7, 9, 11. En representación árabe, hindú, dijimos de India, que sean 2, 4, 6, 8, 10, 12 pares. Entonces estamos agrupando en conjuntos distintos, el conjunto de los números pares, el conjunto de los números nones. Pero no es el único que hizo representaciones gráficas de conjuntos, en este caso de números, sino que también, por ejemplo, tenemos al que mencionaste, a John Benn. Igual no sé si fue novelista o cuentista como Dodson. Y Ben usó otro sistema de representación de cosas que comparten características o conjuntos. Bien. Que serían los diagramas de John Benn, que de hecho son los más conocidos, popularmente, como formas para representación de teorías de la información o el conocimiento con base en la teoría de conjuntos. ¿Cómo organizaríamos los números nones y los números pares en un sistema de representación gráfica de Benn? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo son? ¿Los diagramas de Benn cómo son? Los que comparten características son círculos. Se usan, en lugar de cuadrados, se usan círculos. Tendríamos el conjunto de los números pares, nones primero, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y el conjunto de los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por cierto, no son todos los números pares los que puse, ni todos los números nones. Son los números pares desde el 1 hasta el 12 y los números nones desde el 1 hasta el 12. Ese desde los números desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto sería todo lo que está ahí. ¿Hay algún otro número? No. Arbitrariamente yo puse esos ahí. Son los que decidí en este momento. ¿Dónde los puse? En este espacio del pizarrón. En ese espacio del pizarrón. ¿Y qué hay? No hay más que esos números, no hay otros. Es todo lo que hay ahí. Esto que está representado con el marco negro, esto es en el modelo de diagramas usados por o diseñados por John Benn, es el universo. Un universo muy chiquito, pero universo. Así. ¿Sí? Es el universo. Y entonces, en el marco de la. En el marco de la teoría de conjuntos, este marco representa lo que hay, los conjuntos que hay en ese universo. Nada más. ¿Cuántos conjuntos hay? 2. Podría haber un solo conjunto. Podría haber un solo conjunto. Y ese conjunto podría ser, aunque me está quedando como óvalo, en los diagramas de Benn tendría que ser un círculo. Era un diagrama de Benn modificado, ya no puso un círculo, sino que puso un óvalo. Ahí hay un conjunto que es el conjunto de los números del 1 hasta el 12.
Entonces, este conjunto de números, otra forma de representarlo, lo puedo representar entre llaves, no paréntesis, no corchetes, llaves. Es otra forma en la que puedo representar conjuntos desde el punto de vista de la teoría axiomática de Georg Cantor. La teoría axiomática de Georg Cantor la vamos a ver más a detalle más adelante. Ahorita voy a tomar más a ver algunos elementos de. Utiliza representación alfanumérica. Bueno, ahí no nada más números y unos símbolos que son las comas y las llaves. Hay otro símbolo de igualdad. Y el otro, y el símbolo alfabético es la letra U. Para que se note que es la letra U, la voy a poner así con U de U mayúscula. Este sería entonces el conjunto universal. ¿Por qué? Porque es el del universo de los números del 1 a 12. Esto representa el conjunto universal de los números desde el 1 hasta el 12. ¿Qué hay en ese universo? 12 números. No vive nadie más en ese universo, es un universo muy poco poblado, muy pequeñito. Hay 12 números. La representación en el sistema de Jombeen sería esta. La representación en el sistema de Dawson sería esta. Eso sería el conjunto de los números del 1 al 12. El conjunto universal, porque es todo el universo. Pero además, en el conjunto universal de los números del 1 al 12, yo puedo identificar dos tipos de números. Dos tipos de números que presentan características similares entre ellos y diferentes a los otros. Los números pares son números divisibles entre dos. Los puedo repartir de a pares, en grupos, en conjuntos de dos. Son múltiplos de dos. Los números nones no son múltiplos. Entonces, tienen características diferentes. No son divisibles entre dos, dándome un número entero, un número entero. Me darían un número y un pedazo de número. Si reparto el 3 entre dos personas, ¿cuánto queda? Quedaría un 1 en una persona, otro 1 en otra persona, y el otro 1 lo tengo que partir en dos partes iguales para que quede 1.5 de cada lado. Entonces obtengo un número racional, no un número entero. Un número entero es un número que no ha sido cortado en pedazos. Entonces, estos son los números impares o nones. Impares cuando jugamos a nones. Vamos a jugar. Yo nunca he escuchado a algún niño cantando a impares y a pares, vamos a jugar. No. Bueno. Ok. Entonces, tengo además en el conjunto universal, y el universo está marcado por este marco, está señalado por ese marco negro, hay dos conjuntos a su vez. ¿Cuáles son? El conjunto, el de la izquierda, ¿cuál es? Nones. De los números 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Sería el conjunto. ¿Y qué nombre le ponemos? De los pares. No, de los impares. El conjunto I. Ya está incompleto de tinta. El conjunto I. Ahí está. Es el conjunto I. Bien. Y griega está también el conjunto que tiene. Ahí. Siempre tengo problemas con las llaves. Por eso uso candado. De combinación, no con llaves. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Siempre está en el mejor grado de la llave de cerrar.
sería entonces este el conjunto P. Conjunto P, que sería el de los números pares. Entonces, hay dos conjuntos. Hay dos conjuntos que están adentro de otro conjunto, el conjunto universal o el conjunto universo. Cuando hay conjuntos adentro de otro conjunto, se dice que estos, y a su vez serían otro conjunto, es el conjunto de los sub... Ya están, ya no llegaron a la segunda semana. Es el conjunto de los subconjuntos. Es el conjunto de los subconjuntos. ¿Presentan alguna característica común entre esos los dos conjuntos, entre esos dos conjuntos? ¿Que todos son números enteros? Todos son números enteros. Sí. ¿Irracionales? Son números enteros tan completos, nos faltan pedazos. Salvo. Entonces, el conjunto universal a su vez está formado por dos subconjuntos. Podríamos decir que el conjunto universal está formado por los conjuntos impar y par. El conjunto I y el conjunto P. Pero no hay interacción entre ambos conjuntos. No hay interacción entre ambos conjuntos. Igual podemos hacerlo con cosas que no son números. Hubo una actividad que quedó desde la primera sesión y ya la pudieron hacer. ¿El muestreo? Sí. ¿Sí? ¿Hicieron muestreo? Ya todos traen datos de lo que muestrearon. ¿Cómo organizaron lo que encontraron? No lo organizaron. Hay que organizar. Hicieron una lista. Hicieron una lista de las cosas que encontraron. ¿Cómo lo organizarían? ¿Qué sistema de representación les sería más útil? ¿La representación alfanumérica? ¿La representación en cuadros de carro? ¿O la representación en círculos de baile? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de ejemplo. Bien. Alguien que nos quiera compartir su muestreo, los resultados de su muestreo. Rápidamente. ¿Quién dice yo? Aunque no estén organizados. Right. Para eso vamos a usar la teoría de conjuntos, para organizar. ¿Por qué? Nosotros lo hicimos en forma de descripción, o sea, lo describimos. Lo describían. Mira, aquí es un muestreo, creo que es relativamente breve, podemos hacerlo rápido. El de ustedes está más de... Está un poco más detallado. ¿Sí? Vamos a ver. Uno dice diente de león y además contaste números. 18 dientes de león encontraste. Planta de pinquitos con botón amarillo. No saben qué son. Están empezando la carrera, todavía no son botánicos expertos. ¿Sí? 45, pasto abundante, no contaron cada una de las. Verde además, pero fíjense cuando encuentren pasto azul. Centenar aproximado de pulgones blancos, un insecto volador, tres plantas de hojas, con una planta con hojas de pito y pasto seco con hojarasca. Y acá encontraron, el área está considerada por el piso de pasto con un aproximado de 100 hojas secas,
aquí está narrado, descrito. Está escrito. Está escrito, lo que está. Aquí está, aquí ya tenemos una lista, que es un listado, y aquí no tenemos un listado. Pero están los datos. Tendríamos que buscar una manera más que nos permita representar de una manera de mayor claridad de los objetos que forman, que están contenidos en la información. De modo que podamos, a un solo golpe de vista, tener más completa la información en menor tiempo posible. Para eso sirve organizar las cosas. Aunque para organizar las cosas necesitamos tiempo. Y eso es lo que nos falta. ¿Sí? Yo solo encontré muy pocas cosas, pero los clasifiqué en plantas, animales. Ah, ya empezaste a hacer una primera organización. Voy a ver, les voy a revisar estos y ahorita los tomamos otra vez. Porque ayer ya se adelantaron un paso y qué bueno. Cuando eres, encontraste diferentes cosas. ¿Eh? Y las pudiste ya agrupar en dos conjuntos de entes que comparten características. Encontraste, vamos a decir, el conjunto A, describámoslo como plantas, y el conjunto B sería animales. Algo similar podríamos haber hecho con el ejercicio de la clase pasada de las cucarachas de Madagascar y bueno, la cucaracha de Madagascar y el león. ¿Sí? Podríamos decir que en el conjunto B estarían, entre otros, la cucaracha de Madagascar, CM, abreviando, y el león. Sería el conjunto B. El conjunto B está formado por, ¿cuál era la categoría? Género, especie, familia, orden, ¿cuál era? Busquen sus apuntes, para eso hay que traer las manos que hayan enviado al cuaderno. ¿Cuál era? Es filo. Animal. ¿Qué son la categoría de animal? ¿Cuál es la categoría de animal? ¿A qué nivel está? ¿Eh? Reino. Entonces, B sería el conjunto del reino animal. Entonces sería igual al conjunto del reino animal. Mientras que las plantas estarían en el reino planta. Entonces podríamos decir que el reino planta, el reino A, forma a su vez parte, junto con el reino B, de cuál otra categoría, del dominio, vamos a poner del conjunto D. ¿Sí? El conjunto D está formado, el conjunto D de los dominios, está formado por los conjuntos, ¿cuáles? A, B, ¿cuál? ¿Hay un C? ¿Cuál sería el conjunto C? ¿El conjunto de qué cosas? De los fungi. Por ejemplo, los hongos. ¿Habría algún otro conjunto? Sí. ¿Cuál? Un conjunto ABC de esa parte sería el conjunto E. ¿Cuál sería el conjunto E? Moneda, de alguna moneda, de alguna manera. Los moneda serían el conjunto E. ¿Algún otro? No nos falta ninguna otra categoría de reino en la organización de los seres vivos. ¿Cuáles? Los protozoarios. ¿Ese cuál es el reino? ¿Qué reino es? ¿Cómo se llama? Protozoa. El reino F. El conjunto F sería, que se hallare, el de los protozoa. Sí, ay, están horribles. Mejor tómeme
unos microsegundos para poder dibujar. Ahí está. ¿Qué diferencia, verdad? Ok. Entonces tendríamos. ¿Algún otro? ¿Ya son todos? ¿No hay más reinos en la biología? ¿Sí o no? ¿Cuál? No, eucariota y procariota, ¿qué es? Son dominios. Entonces. Ese es un dominio de los eucariontes. Tendríamos dos dominios. Vamos a poner entonces el dominio 1 y el dominio 2. ¿Cuál es el dominio 1? Este, vamos a poner el dominio 1. Eucaria, bacteria. Eucaria. Lo voy a poner así con K. ¿Es con Y también? Sí, ah. Si lo pongo con K, voy a ponerlo con Y. Eucaria. ¿Cuál es el otro? Bacteria. Bacteria. Pero bacterias procariotas. ¿Cuántos conjuntos hay en el dominio donde está eucaria? 1, 2, 5. ¿Cuántos dominios? 5. Dominios. 1. ¿Cuántos dominios en donde está este procariota? Procaria. ¿Cuál es el término correcto? A veces con una letra cambiamos ya el grupo taxonómico, ¿eh? Y luego yo ando metiendo la pata por eso. Ok. Entonces, ¿hay en biología cuántos dominios hay? Dos. El dominio uno. ¿Son tres dominios? Dominio tres, arcaia. Archaia. Ok. Entonces, hay tres dominios. Eucaria, procaria y. Este no es procaria, es eucaria, bacteria. Ah, bacteria, cierto. Bacteria. Les digo que meto la pata. Ustedes no ayudan a sacarla. Ok, ya. Ya saqué la pata. Eucaria, bacteria y arcaria. ¿Bien? ¿Y estos a su vez qué son? Mundo vivo. Es el mundo vivo. La biología, el conjunto de la biología está formada. Ay, otra vez las llaves. Por tres dominios o tres conjuntos: el conjunto de uno, el conjunto de dos, el conjunto de tres. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuántos entes tiene el conjunto biología? Tres. ¿No más? ¿Recuerdan que les dije que podía haber conjuntos que tenían un componente? Hay conjuntos que tienen tres componentes. Ahora, los dominios están formados por, a su vez, por reinos. Ahora, el reino de uno, ¿cuántos? El dominio de uno, ¿cuántos reinos tiene? ¿Son estos cinco? No. ¿Sobra alguno? Sí. ¿Cuándo va? A ver, plantas. Sí. ¿Sí está en eucaria? Sí, sí, sí. Animales, sí. Animalia, ¿está sí. en eucaria? Sí, sí. Fungi, vamos a cambiar el nombre acá.
fungi. Fungi, ¿está en Eucaria? Es C. La E es monera. Oh. ¿Protozoa? Sí. ¿Sí o no? Los biólogos son ustedes, yo soy biofísico-químico molecular. A mí pregúntenme de moléculas. ¿Cuál es entonces? ¿Protozoa sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Si no, consulten, para eso tienen los dispositivos. Rápido, 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 consulten el dispositivo. ¿Sí? ¿Protista ese? Sí. Protista, ok, no es protozoa, es protista. Protista. Protista y monera. ¿Sí está? ¿O no? Protista sí. Como protista sí. Ok. Entonces, el conjunto de Eucaria tiene cuatro entes. Cuatro entes. Entonces, tenemos, si lo representamos como con diagramas de Venn, ¿cuál es el universo? El universo es la biología. El universo biológico está representado por este marco, que es el universo de la biología, sea nuestro conjunto universal. Y hay tres conjuntos. Si el conjunto universal es el conjunto, entonces serán los subconjuntos, serán los conjuntos del universo. Pero por lo general, al conjunto universal nos referimos como universo, punto. Ya no le llamamos conjunto, aunque sea un conjunto. Porque hay cosas que comparten características. En el universo biológico, ¿cuántos conjuntos o dominios hay? ¿Cuántos conjuntos de dominios? Tres. ¿De alguna manera se juntan ellos? No. ¿Se juntan? ¿Cuáles? ¿Hay características que compartan estos con estos con estos? El conjunto universal también va a tener otra serie de características. ¿Cuáles son? Los que cumplen con los paradigmas fundamentales o fundacionales de la biología. ¿Cuáles son? Cumplen con la teoría celular T subíndice C. Todos esos seres vivos deben estar formados por células. ¿Cuál otra? La teoría genética. Todos ellos, la teoría genética, T subíndice G. Todos ellos tienen la información hereditaria, la manejan con base en genes. La teoría genética, la teoría de Mendel, plantea la existencia de los genes, aunque Mendel no sabía qué eran. Para él eran como entidades inmateriales, podrían ser. No tenía idea de qué podría ser, pero los seres vivos tienen algo que se transmite a través de las generaciones, de la parental a la primera filial, a la F1, y estas a su vez se transmiten a la segunda filial, F2, y dependiendo de las características de esos genes, que no sé qué son, van a ser rugosos o lisos, verdes o amarillos, los chícharos, estoy hablando. ¿Cumplen con la teoría genética? ¿Todos estos tienen genes? Sí. Y el tercer paradigma fundacional de la biología. Todos ellos cambian en el tiempo. Y son seleccionados por el entorno, los sobrevivientes, que transmiten sus características. Hay ahí un pequeño enlace muy importante entre la teoría genética y la teoría evolutiva de Darwin y Wallace. Entonces, podemos tener conjuntos de conceptos, conjuntos teóricos. El
universo biológico a su vez está formado por tres teorías. El conjunto de las tres teorías. Las teorías fundacionales de la biología. Entonces podemos organizar el conocimiento, o podemos las teorías, o podemos organizar las cosas, los seres vivos en sí, dependiendo de las características que comparten. Vayámonos por las características de sus apariencias. Entonces, hay tres conjuntos. Pero estos tres conjuntos no tienen relación física entre sí. Una carita, no. Eso ya no, eso no va. Pues estamos contentos viendo que podemos usar la teoría de conjuntos para organizar la información biológica. Bien. Estos serían los eucaria. Estos serían los bacteria. Y estos serían los archaea. Ahí está. La representación en diagramas de Venn del universo biológico. Hay tres conjuntos de dominios biológicos. Vayámonos ahora a utilizar los diagramas de Venn para tratar de organizar lo que ustedes encontraron en su muestreo, porque fueron a muestrear y lo que llama la atención es que se encontraron con seres vivos. ¿Habría entes no biológicos también en donde estuvieron muestreando? ¿Los registraron? Aunque sean biólogos, tienen que registrar lo no biológico también para poder conocer lo que hay en el mundo vivo. Porque el mundo vivo depende del mundo no vivo para existir. Salud. Depende del mundo no vivo para existir. ¿Estaríamos entonces hablando de cuál conjunto? ¿Eh? El conjunto del universo. El conjunto universal del universo. ¿Sí? El conjunto, desde ese punto de vista, salud, es el conjunto universo. Y el conjunto universo está formado por varios conjuntos. Vamos a decir, el conjunto universo está formado por el mundo vivo y el mundo no vivo. El conjunto no vivo estaría formado por qué cosas, por cuáles entes, por cuáles conjuntos. Necesitamos un marco de referencia. Usemos como marco de referencia el marco de referencia químico. Así como para esto usamos la teoría biológica, o sea, el conjunto universal biológico, podríamos hablar del conjunto universal químico. Y en química encontramos, podríamos clasificarlo, organizarlo de manera un tanto arbitraria, en dos tipos de, en dos conjuntos formados por diferentes entidades. La química orgánica, inorgánica, y la química orgánica. Aunque últimamente están ahí debate los químicos, pensando que a lo mejor tienen que reorganizar todo lo que han aprendido en los últimos 150 años. Bonito chiste, ya que pasamos química orgánica e inorgánica, nos dicen que vamos a tener que poner a estudiar otra vez. Tal vez, no sé, primero que se definan eso. Pero por lo pronto, podrían decir que esto está formado, el mundo no vivo estaría formado por el mundo de la química y el mundo de la física. Y dependiendo de lo que esté formado por la química
que sería el conjunto de los compuestos inorgánicos, el conjunto de los compuestos orgánicos, los seres vivos van a depender de estas cosas también. Entonces, diríamos que el universo está formado por el conjunto, bueno, sí también que está formado, por el conjunto, bueno, el conjunto no vivo, el conjunto N sub índice D estaría formado por qué cosas. Por la química inorgánica. Por los la, aquí podemos hacer una diversidad de organización de lo que conocemos. Por ejemplo, de los minerales, pensando en qué necesitan los seres vivos para de esto para poder existir. ¿Qué encontraron? Acuérdense, aunque no lo registraron, van a tener que volver a hacer el muestreo, porque ahora tienen que registrar lo no vivo. Pues vimos, ¿qué suelen encontrarse? Por ejemplo, si se acuerdan de algo. Nosotros vimos como carbón, porque había tierra negra, pero aparte había carbón, como que alguien nada más botó así el carbón. Como que hicieron sus, sus garnachas con el anafre y tiraron el carbón ahí. Okay. Entonces, ¿qué otra cosa pueden llegar a encontrar? ¿Qué recuerdan que habrán encontrado? ¿Tú sí registraste cosas y no ibas? Sí. ¿Qué registraste y no ibas? Registramos, había unas rejas de metal, algunas, un par de lámparas, había unas mangueras de plástico, carteles de como de aviso de no pisar el césped. Bueno, cierto. ¿Cómo vamos a muestrear si no podemos? Hay que usar drones entonces. Hay que usar tecnología. ¿Qué otras cosas se llegan a encontrar? Basura. A ver, la basura es un invento humano. Rocas. Restos de actividad humana. Rocas. Puede haber rocas, puede haber de resto de actividad humana que pueden llegar a encontrar. No, es que no son rocas. Botellas de diferentes materiales. Puede haber botellas orgánicas e inorgánicas. Botellas de vidrio serían inorgánicas. Botellas de plástico serían orgánicas. ¿Se han fijado cómo están los botes para los desechos? Verdes y blancos. ¿Los verdes qué dicen? ¿Los blancos qué dicen? ¿Tienen algún sentido de esta naturaleza para poder distribuir en dos conjuntos los desechos de la gente? ¿Cuál es la razón para hacerlo de esa manera? ¿Cuál es la justificación para hacerlo de esa manera? ¿Ya? La forma en la que se, lo que sucede con ellos. La manera en que se pueden reciclar, ¿no? La manera en la que se pueden reciclar, más bien. No es el de qué están hechos, sino lo que van a hacer con ellos una vez que los recuperan. ¿Sí? No tiene ningún sentido, ni químico ni biológico, la clasificación de los desechos en los sistemas que se han implementado en la Ciudad de México. Son más bien una clasificación con base en las formas prácticas en las cuales se están procesando los desechos. No tiene ni justificación química, ni biológica, ni física. Más bien es una distribución con base en ingeniería. Ingeniería de proceso de desechos. Entonces, como se dan cuenta, necesitamos organizar el conocimiento, las cosas, en función de qué queremos hacer con ellos. Pero el qué queremos hacer con ellos, a su vez, no depende de la voluntad de la persona. Finalmente depende de la naturaleza de la naturaleza. Y la naturaleza de la naturaleza depende de las propiedades físicas, de las propiedades químicas y de las propiedades biológicas. ¿Todos ustedes están en la licenciatura en biología o en hidrobiología o en producción animal? Con base en el perfil de la carrera que están estudiando, ¿cómo organizarían
lo que encontraba en el muestreo. Depende de para qué. ¿Bien? ¿Cómo puedo organizar a su vez los números? A veces también depende de las propiedades matemáticas de los números, pero también del para qué los voy a usar. ¿Bien? Bueno, vamos a dejarle aquí en este momento para que en el tiempo que nos queda, que son poco más de 50 minutos, comiencen a organizar los datos que tienen, lo que registraron en el muestreo, o para que vayan a completar el muestreo que hicieron la sesión, bueno, en la ocasión anterior. ¿Okay? Entonces, y vayan pensando cómo utilizarían. Resulta que a final de cuentas no solamente están los diagramas de Venn o los diagramas de Carroll o el sistema de nomenclatura de Cantor para organizar los contenidos de los conjuntos. Muchas veces lo que hemos visto es que ahorita las características y propiedades que tienen las cosas, incluso los números mismos, pueden hacer que los sistemas de organización, ergo, los diagramas, por ejemplo, no sean la mejor manera o la mejor herramienta para poder organizar la información. Desde que se planteó la teoría de conjuntos en la década de 1860 por Georg Cantor y las aportaciones posteriores de otros matemáticos como Carroll, Venn y otros, se han desarrollado muchos otros sistemas de organización de información. Más bien yo diría que de datos. Los datos son los números, los nombres, las características observadas y registradas. Esos son los datos. Para que los datos se conviertan en información, hay que darles un contexto. Y entonces, la teoría de conjuntos nos permite darle ese contexto y organización a los datos, y entonces realmente se convierten en información. Un dato o un grupo de datos registrados, no tienen ninguna utilidad, tampoco tienen ningún sentido, a menos que los transformemos en información. Y para eso hay que darle un contexto, un sentido. Y en ese momento, los números nos podrán dar información, ayudar a entender al universo. O los nombres de los seres vivos y sus características nos serán útiles. Por ejemplo, sería biológicamente razonable poner en un mismo recipiente todos los desechos biológicos. Eso nos está informando que los sistemas que hemos implementado en las sociedades, en las ciudades, para separar los desechos, los productos de la actividad humana, quizás no sean los idóneos, quizás sean los mejores. Podremos tal vez mejorarlos si podemos organizar mejor los datos y obtener verdadera información a partir de ellos. Finalmente vamos a ver que la teoría de conjuntos nos ayuda a manejar esa información. Y eso, quizá para lograrlo, tendremos que modificar los sistemas de registro y de organización de conjuntos. No sé si han visto por ahí algunos diagramas que son algo así como... y otros que son, vamos a decir, este tipo de diagramas. Búsquenlos, que son formas en las cuales se organizan datos en diferentes ámbitos para buscar relaciones entre ellos. Finalmente, cuando tenemos conjuntos, tenemos objetos que pueden estar relacionados. Por ejemplo, estos tres conjuntos están relacionados desde el universo vivo.
estos dos están relacionados en el universo matemático, numérico. ¿Bien? Podemos encontrar incluso, por ejemplo, en el universo de la química, en el universo de la química, que tenemos compuestos inorgánicos, en el conjunto I hay compuestos que tienen metales, compuestos que tienen no metales, compuestos que tienen metales y carbono, y en el mundo de la química orgánica tenemos los compuestos de carbono y los compuestos de carbono que tienen metales. En otras palabras, hay conjuntos que comparten elementos. ¿Cómo representamos estos conjuntos que comparten elementos? En el caso de los diagramas de Venn, diríamos que el conjunto, tenemos el universo, en el caso de la química, tenemos los compuestos inorgánicos, el conjunto I, el universo O, y aquí tenemos, es más, me voy a cambiar la representación. Estos se conocen como órgano metálicos. Los podemos ver tanto como compuestos, como solo tienen metales, compuestos con la óptica de los compuestos inorgánicos, lo podemos ver como la óptica de los compuestos orgánicos, donde estarían aquí los órganos metálicos. Son compuestos que estarían dentro de los inorgánicos porque tienen metales, y estarían también dentro de los orgánicos porque están formados por carbono. Podemos encontrar relaciones entre conjuntos, y eso es lo que vamos a continuar viendo la próxima sesión. A este concepto de lo que comparten o no los conjuntos es lo que llamaríamos las operaciones con conjuntos, lo cual nos es muy útil cuando estudiamos la teoría numérica de conjuntos o cuando buscamos relaciones entre conjuntos de seres vivos, conjuntos de compuestos químicos, conjuntos de cosas, conjuntos de seres vivos y cosas no vivas que comparten un entorno, un ecosistema. Por ejemplo, si fuéramos hacia la raíz química de la materia viva, hay aquí y quizá acá características que sí comparten estos tres dominios. Si los organizáramos por metabolismo, podrían interactuar y quizá tener regiones comunes, por ejemplo, metabolismo energético. Organismos que utilizan como fuente de energía para su metabolismo la luz. Organismos fotosintéticos. ¿Dónde los hay? ¿Los hay en los eucaria? Pues las plantas. ¿Los hay en los bacteria? Sí. Las cianobacterias. ¿Los hay en las arcaia? Entonces, cuando introducimos otras características en los entes de los conjuntos, podemos encontrar otras relaciones que nos lleven a ver de manera más rica a la naturaleza que queremos estudiar. Y para eso nos puede ayudar como herramienta la teoría de conjuntos. Entonces, nos quedan 43 minutos. En esos 43 minutos vayan a terminar su muestreo. Nos vemos entonces mañana. No, el miércoles.